Las mañanas se inician muy bien informado aquí en Café y Noticias. De lunes a viernes ustedes tienen una cita con nosotras aquí en Sin Embargo al Aire. Tendrás siempre la mejor información y de todos los temas: política, economía, corrupción, derechos humanos, medio ambiente, en fin, todas las historias del día a día. Y no se olviden que tenemos la videocolumna de Alejandro Páez y las participaciones de Álvaro Delgado. Los esperamos siempre con todo el rigor que la información merece y que usted merece. Vamos a estar acompañadas de un equipo sólido de periodistas que nos hablará de los mejores reportajes. Todo para que usted inicie su mañana muy bien informado. Ella es Romina Gándara. Y ella es Daniela Barragán. Y recuerde, los esperamos todas las mañanas aquí en Café y Noticias. En el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire. En estos tiempos que vivimos, y usted lo sabe, hay mucha, mucha información falsa. Pero usted también sabe que hay espacios en donde la verdad es una prioridad. Nosotros somos los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Y usted sabe qué encuentra en los periodistas: información verdadera. Por supuesto, también análisis sobre esa información verdadera. Y también porque es trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, analizamos falsedades y francas mentiras. Un equipo amplio de colaboradores en sinembargo.mx aporta a este programa investigaciones, entrevistas, trabajos de fondo. Aquí los va a encontrar. Y también, usted lo sabe, en los periodistas se encuentran entrevistas, diálogos con los protagonistas de la información. Y bueno, no está de más repetirlo, de 6 a 8 de la noche, tiempo del centro de la República, por el canal de Sin Embargo al Aire. Usted lo sabe, aquí no se oculta nada. Nada. Muy buenas.
buenas noches a todo el auditorio de Sin Embargo al Aire. Yo soy Ilse García y tengo el gusto de que me acompañe nuevamente aquí Romina Gándara. Yo soy muy feliz de que estés aquí nuevamente, Romis. Y pues tenemos esta semana, les vamos a ofrecer el resumen de la semana del 7 al 11 de marzo, una semana también muy, muy cargada, ¿verdad, Romy? Pues como casi todas las semanas, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Es que siempre hay algo que creo que no ha habido una semana, no sé si tú con Dani hayan tenido una semana que digan. ¿Como relax? No. Como relax, no. De lo que he iniciado el año creo que ha estado bastante movido, ¿no? Y se va a poner más movido porque viene lo de la inauguración del aeropuerto, sí, que informativamente bueno. Va a dar. Y luego pues está lo de la revocación de mandato, que ya los diputados vieron cómo sacarle la vuelta a la veda, entonces va a haber más tema. Está lo de pues los eurodiputados y lo que dijo la respuesta, y vienen las elecciones. Bueno, eso es lo de ahorita, pero lo que viene, que se va a seguir poniendo cargado, pues es que ya mero viene también periodo electoral, elecciones en 6 estados, entonces va a estar la agenda, más lo que va ocurriendo eventualmente siempre, ¿no? Así es, Romy, ya te estás yendo hasta junio, julio. Sí, ya, entonces, vamos a tener un programa ya. De aquí entonces. Pero, esperemos. Bueno, esta vez vamos a concentrar en la semana del 7 al 11 de marzo, que sí, o sea, ya también nos diste varios temas de los que vamos a ver el día de hoy. Y pues, Romy, sin más, si quieres empezamos, porque también siempre decimos, vámonos rápido para alcanzar a darles más información a todos ustedes. Y siempre terminamos así como de corre, corre, todavía alcanzamos a algunas notas más. Claro, claro. Pues es que sí, siempre hay mucha información y quisiera uno abarcar mucho más. Entonces yo creo que yo no sé cómo le hacen para sintetizar ahí Ilse y Perla, que nos ayudan muchísimo con los guiones para sintetizar, porque, híjole, la verdad es mucha la información y darla en una hora a veces es como mucho trabajo de síntesis. Pero bueno, ya estamos más que listas y nos vamos a un corte. Así es, para comenzar con este resumen. Comenzamos este resumen semanal, Romina, saludando a toda la gente que ya se está aquí reuniendo con nosotras esta noche de viernes 11 de marzo. Saludarlos a todos, irles pidiendo por favor su like, que nos digan desde dónde nos están viendo y pues provechito, salud, si ya están cenando sí. o destapándose una helada, pues... Ya es hora de heladas. Sí, ¿verdad? Ya. Yo que por los viernes normales que no estoy aquí ya estoy en con la helada, ¿verdad? Sí, con mis deberes. Heladescos. Pues entonces hay que apurarnos para poder irnos por esa tan merecida helada de esta semana. Y pues a todos los que ya están aquí, bienvenidos. Y vamos a empezar con el lunes 7 de marzo, Romis, porque de verdad la semana que empezó con todo, porque en realidad esta información es como parte del domingo con reacción de lunes. Y es que diversas grabaciones de conversaciones telefónicas entre el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el fiscal de control competencial y su hombre de confianza, Juan Ramones López, fueron filtrados desde el domingo por la tarde en redes, perdón, desde el viernes muy por la noche y todo el fin de semana estuvieron circulando en redes sociales. Y bueno, en estas conversaciones se exhibe una supuesta intervención de Gertz Manero para lograr que la Suprema Corte apruebe una resolución. Habla de este proyecto del ministro... de uno de los ministros de la Suprema Corte, del ministro Alberto Pérez Dayán, donde justo él dice que si se aprueba esa resolución, pues la hermana de su ex cuñada quedaría en libertad. Entonces, en estas conversaciones... La hija de su ex cuñada. La hija de su excuñada quedaría en libertad. Entonces, en estas conversaciones, pues, se puede ver, se puede notar un poco de, a lo mejor, la presión que ejerció el fiscal general, porque habla, por ejemplo, de que no atendió los acuerdos a los que se llegaron en referencia, pues, al ministro. Pero, pues, sin más, vamos a mostrarle un pedazo de estas conversaciones que se filtraron en redes sociales el fin de semana. Bueno, ya me mandaron el proyecto de Pérez Dayán. Ajá, doctor. Y en concreto dice lo siguiente. Dada la ineficacia jurídica de los agravios propios de la revisión principal, se impone confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la parte quejosa Alejandra Guadalupe contra el acto reclamado de la Cuarta Sala Penal. Para los efectos precisados,
para que deje insubsistente la resolución de 22 de febrero, a través de la cual confirmó el auto de formal prisión de tal fecha. Dice otro con plenitud de jurisdicción que podrá ser en sentido diverso o en el mismo sentido, pero purgando las deficiencias formales. Deberá fundar y motivar suficientemente la decisión que adopte, atendiendo de manera exhaustiva cada una de las pretensiones expuestas en los agravios, analizando la totalidad de los elementos probatorios. Deberá establecer asimismo la intervención de la inculpada en la ejecución del hecho y especificar todo el material probatorio que demuestre las circunstancias de tiempo, lugar y circunstancia. Y la concesión de amparo se hace extensiva para que el director del centro sea puesta en, no lo dice, sea puesta en libertad, pero para que no se recuerde. ¿Qué le parece? Pues yo creo que se quedó un poco corto, ¿no? Porque sí, ya la solté, ¿no? No, porque le está diciendo al magistrado que subsane las cosas y entonces dicte otra en el sentido que se ajusten a las constancias. Pero no sé si en los considerandos venga lo que dijo, porque ahí debe... El fondo es la concesión de amparo que se hace extensiva respecto al acto de ejecución reclamado de la jueza sexagésima no sé qué y del director del centro, dado que al ser ilegal la resolución, su ejecución también lo es. ¿La pone en libertad? Pues se entiende que sí. No se entiende, está clarísimo, la pone en libertad. ¿Qué le parece? Sí, porque ahí si deja sin efecto, en el momento que deje sin efectos, en ese momento debe dictar el otro y entonces ya no sale libre. Porque ahorita el ministro no deja sin efectos la sentencia del magistrado. Quien tiene que dejarla sin efectos es el mismo magistrado. Y en ese momento tiene que dictar la otra. Así tiene que ser, para que no salga. Por eso, es decir, le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte. Así es, eso sí. No le puso ningún tipo de protección a la víctima. No le puso lo que dijo que iba a ponerle. No. Porque según eso, él iba a ponerle lo de que sea delito y de que sí tiene que ver lo de la participación y no la complicidad. Ah, entonces lo dice y luego lo dice y lo desdice y lo vuelve a decir y lo vuelve a desdecir. Uh-huh. Hay lugares donde, déjeme decirlo, dice... Aún al referirse a los agravios formulados, los declaró infundados, pretendió probar que no era garante, etcétera, etcétera. Pues ahí lo tiene, Romina. Esos fueron los audios con los que arrancamos esta semana, que generaron, por supuesto, polémica durante toda la semana. Y ese mismo día, el lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que resuelve todos los asuntos de su competencia con independencia, imparcialidad y transparencia, además de hacerlo en sesiones públicas. El pleno de la Suprema Corte también reiteró que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Ese fue un comunicado que, pues, el día lunes difundieron en respuesta a esos audios que ya estaban en todos lados. Así es. Sí, sí, bueno, pues ya el lunes, ya en la conferencia matutina, pues fue uno de los temas que evidentemente se le iban a preguntar al presidente durante la conferencia, y ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque le preguntaron así tal cual: ¿usted mantiene el respaldo con el fiscal general de la República? Y sí, el presidente reiteró su confianza al fiscal general Alejandro Gertz Manero y también dijo que entendía su situación moral, esto al referirse, por lo que está mencionando el fiscal en estos audios, el presidente dijo que entendía la situación moral y personal, incluso dijo que personal y humana que tenía el fiscal con respecto a la preocupación que se manifestaba por este caso. Sin embargo, pues tampoco se abundó, aunque le preguntaron, tampoco se habló mucho de lo que significa el contenido y lo que significaba que el fiscal tuviera una resolución
que no debería de salir del Poder Judicial, que es una resolución de la que solo deberían de tener acceso los ministros, ¿cómo es posible que el fiscal estuviera ya abordando ese tema que ni siquiera se ha presentado ante el Pleno o ante ahí en una de las audiencias de la Corte? Pero, pues mejor vamos a ver lo que dijo el presidente el lunes, ese día, sobre esos audios. Va. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano. Lo entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver. Y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso. Pero el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la otra parte no lo ha podido ver. Eso no lo conozco, pero está en manos del Poder Judicial resolver. Si él habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas. Yo también a veces, ¿no? No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros. Y desde luego que no les tengo confianza a jueces. ¿Mantiene su confianza en el fiscal? Sí, tengo confianza en el fiscal. Bueno, ya expliqué que es un asunto personal. Él presume de que su hermano fue asesinado y es un asunto que él quiere que se aclare y que se haga justicia. La otra parte sostiene lo contrario. Uno de los problemas que tiene el presidente Arturo Saldívar actualmente con el bloque conservador es porque, siendo ministro, a él le tocó la investigación sobre la guardería ABC. Y él declara de que fue amenazado el presidente de la Corte por el secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Entonces, no debe de haber presiones de nadie, que los ministros resuelvan. Ya no estamos en el tiempo de antes. Pues ahí lo tienen, Romy. Por supuesto que todavía tenemos más información sobre este caso de lo que aconteció esta semana. Y bueno, también otro lamentable caso que tenemos de esta semana fue lo ocurrido el día sábado en el Estadio Corregidora, en este partido del Querétaro contra el Atlas. Ya también todos ustedes seguramente están muy informados al respecto. Y bueno, el día lunes, pues ya después de estas imágenes que recorrieron tanto el sábado como el domingo, muy impactantes, muy tristes, pues hubieron también ya diferentes reacciones oficiales. Y es que la secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, Guadalupe Murguía, informó que habían sido dado de alta 19 de 26 de los heridos que resultaron en esta trifulca del sábado. Y también dijo que el gobierno de Querétaro estaba apoyando a las familias de las personas
cerraron las heridas. En tanto, Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, confirmó la decisión de reanudar el certamen de Gallos Blancos ante los Rayos del Necaxa. Y bueno, Arriola reiteró ese día que el juego tenía que continuar a pesar del muy lamentable episodio de la corregidora. Y es que justo el día sábado por la noche, pues Mikel Arriola lo primero que anunció fue que se cancelaban los partidos del domingo, ¿no? Pero ya dijo que pues los de este fin de semana sí se van a llevar a cabo. Y por supuesto, también esta semana se dio más información sobre los detenidos, sobre otras sanciones que se anunciaron para el Querétaro. Y pues sobre todo el objetivo de añadir el día lunes este episodio es porque pues las imágenes fueron muy, muy impactantes de ese día, Romina. El tema, por supuesto, llegó a la conferencia matutina, llegó a ser portada de muchos medios deportivos internacionales, pues que se habló de lo que había ocurrido ese día sábado aquí en México. Y bueno, la agencia EFE también nos compartió el día lunes una crónica donde hacía que un recuento de sucesos muy similares que habían se habían registrado, por ejemplo, en Brasil, el mismo fin de semana que lo que sucedió aquí en Querétaro. En Brasil solo se registró un muerto, pero sean hechos muy similares, y la agencia hacía como un análisis de pues qué está sucediendo con las estos grupos de aficionados, barras, pues en América Latina, ¿no? Que claro, es algo que se está yendo de las manos. Entonces, ese texto usted lo puede encontrar en sinembargo.mx, y más adelante le vamos a dar más detalles de pues las sanciones que se anunciaron y los detenidos por este caso. Claro, sí, porque en el transcurso de toda la semana se fue viendo más información, esclareciendo algunos datos, se establecieron sanciones, sesionaron y también pues se vio la evolución de las personas que resultaron heridas, porque es importante mencionar que incluso para el lunes había personas todavía escépticas de la información oficial. Ajá. Porque el día que ocurrieron los hechos en las redes, debido a la magnitud y a los sangrientos y fuertes que fueron las imágenes, se mencionaba y se hablaba que hasta había 17, muchas personas fallecidas. Y en el transcurso de la semana se fue aclarando el total de las personas que resultaron nada más heridas, que fueron 26, y poco a poco fueron dejando los hospitales varias de las personas, uh-huh, al grado que en la semana, bueno, pues ya fue menor el número de personas hospitalizadas, pero bueno, de eso les vamos a hablar más adelante conforme va transcurriendo la semana. También el lunes, Ilse, bueno, pues hubo una publicación. Hay una publicación en Sin Embargo MX, es una nota que se publicó de principal ese día, que está firmada por nuestra compañera Valeria González, y ella ahí nos da cuenta que el número de mujeres que laboran en la actualidad es mucho menor al registrado pues previo a esta terrible pandemia que nos mandó a encerrar muchísimo tiempo, ¿no? Algunos 2 años, otros menos, pero esta pandemia, lo cual que ha provocado que las brechas de desigualdad laboral entre hombres y mujeres, pues, se marquen, se acentúen, al mismo tiempo que muchas de las mujeres, pues, nuevamente se ven confinadas al realizar trabajos de limpieza en el hogar, cuidados y cuidados no remunerados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que estos datos que recupera nuestra compañera para la nota publicada, hasta el 2021, las mujeres representaron el 52% de la población en México, con un total de 62.2 millones, pero solo 45 de cada 100 mujeres de edad trabajaban en México siendo consideradas, bueno, para el INEGI en sus estadísticas, en esta parte de económicamente activas. Pero vamos a ver a continuación un video que tienen preparados nuestros amigos de Sin Embargo al Aire acerca de este tema. El número de mujeres que laboran en la actualidad es menor al registrado previo a la pandemia de COVID-19. Lo cual ha provocado que las brechas de desigualdad laboral se acentúen, al mismo tiempo que muchas de ellas se ven nuevamente confinadas a realizar trabajos de limpieza y en el hogar y cuidados no remunerados. Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo arrojaron que del total de la población económicamente activa, que fue de 58.8 millones de personas hasta el cuarto trimestre del 2021, 23.2 millones eran mujeres, pero la encuesta contabilizó un total de 51.7 millones de mujeres de 15 años o más edad de trabajar, es decir, que solo 4 de cada 10 mujeres trabajan.
Si bien se incrementó el porcentaje de mujeres que trabaja en un 2.1% en comparación con los datos de 2020, la cifra aún está por debajo de lo reportado en el mismo periodo de 2019, cuando se colocó en 45.4%. A pesar de que se está relativamente cerca de recuperar las cifras previas a la crisis sanitaria, también han vuelto las condiciones laborales precarias, los trabajos mal remunerados, sin seguridad social y sin contrato estable, como han consignado distintos reportes. En ese sentido, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza recalcó que las mujeres mexicanas tienen aún un déficit de más de 1 millón de trabajos respecto a la tendencia previa a la pandemia. La agrupación agregó que México tiene una de las tasas de participación laboral femeninas más bajas, no solo de los países miembros de la OCDE, sino de toda América Latina. Pues ahí tienen este reportaje, como todos los que le vamos a presentar en este Sin Embargo Semanal, los va a poder usted encontrar en el canal de Sin Embargo al Aire. Y bueno, ya llegamos a martes 8 de marzo, Romis, déjenos sus likes y le va haciendo de utilidad este feliz resumen. Martes 8 de marzo. ¿Sí? Es que pedimos like, ¿no? La cerrada. Yo quiero pedir like cada día porque la semana pasada siento que nos quedamos con muy poquitos likes. Sí. Entonces yo dije, esta semana vamos a pedir más likes. Me voy a sentir. Exacto, déjenle sus likes aquí a Romy, que nos está acompañando estas dos semanas en Sin Embargo Semanal, así que pues por favor váyanos dejando ese valioso like. Y bueno, el martes 8 de marzo, Romy, pues por supuesto fue el Día Internacional de la Mujer, y aquí en Sin Embargo le tuvimos una amplia cobertura desde reportajes en el portal, como ustedes mismas, las reporteras de Sin Embargo hicieron varios reportajes para transmitirles toda esta semana en Café y Noticias, y pues ese mero día también tuvimos cobertura en la calle contigo y con Dulce Olvera. Entonces vamos a hablarle primero de las movilizaciones que se registraron aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país por el Día Internacional de la Mujer. Y es que aquí en la Ciudad de México, según datos oficiales del gobierno de la capital, unas 75 mil personas, en su gran mayoría mujeres, se movilizaron por el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, aunque la protesta fue esencialmente pacífica, durante la marcha algunos grupos realizaron pintas en mobiliario urbano. Y bueno, las mujeres se manifestaron con consignas como ni una más, ni una más, ni una asesinada más, hay que abortar este sistema patriarcal, que eso me gusta mucho, y el sistema opresor es un macho violador. A mí la que me gusta mucho es la aprovechar, porque tenemos que aprovechar este espacio del Día de Mujeres para nosotras y hablar del tema. Pero a mí una de las que me gusta mucho es la de que América Latina se va, que tiemblen los machistas, que América Latina se volverá feminista. Se me hace también, es una de mis favoritas. Muy bonita. Es que esa marcha del Día Internacional de la Mujer es muy bonita, porque aparte de estar con muchas amigas, cuando tienes la oportunidad de ir, te arropas de mucha más gente, de muchas más mujeres que van a la marcha, a la movilización. Y a mí me encanta porque aparte todas salen como muy arregladas, ¿no? O sea, con los pañuelos morados, verdes, con la diamantina en la cara, como que a mí me gusta mucho eso también, ver que todas nos arreglamos también mucho para ir a la marcha, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y es como también una reivindicación de la ropa que usa una mujer. O sea, a quien le gusta arreglarse está bien, porque también siento que el feminismo en algún momento como que tendía como a estigmatizar un poco a las que se arreglaban mucho, ¿no? Pero independientemente de eso, también es como una reivindicación de, si ves a una mujer arreglada, no es como para el hombre, sino también para uno mismo, ¿no? Entonces, y está muy padre que lo hagan justo para ese día, para ir a movilizarnos, ¿no? Y bueno, evidentemente las marchas no fueron solo aquí en la Ciudad de México, se replicaron también en ciudades como Toluca, en el Estado de México, en Guadalajara, en Jalisco, en Orizaba, en Veracruz, en Cancún, Quintana Roo, en Oaxaca, en la capital, en Monterrey, Nuevo León, donde, por cierto, Romina, pues se registraron la noche del martes pues varios incidentes allá afuera del Palacio de Gobierno. Pues uno de ellos fue que un grupo de manifestantes logró abrir las puertas del Palacio de Gobierno e incendiarlas, ¿no? Entonces, bueno, ya después se dieron estas reacciones tanto del gobernador como de su esposa, que pues ellos lo iban a arreglar e hicieron ahí todo para muy fotografiados ahí pintando y arreglando, como costumbre, ¿no?
Pero bueno, ese fue uno de los incidentes que se registraron en esas movilizaciones. Hay que recordar en este marco del Día Internacional de la Mujer que en México, solo el año pasado, se registraron 1.004 víctimas de feminicidio, un 2%, 2.66% más que en 2020. Y bueno, estas solo son las víctimas que los casos que son reconocidos e investigados como feminicidios. Entonces, pues una de las muchas protestas que se llevaron ese día, por supuesto, es no más violencia contra las mujeres, no más feminicidios, no más desaparecidas. Y pues en este momento que les hemos estado pasando imágenes y videos de la manifestación que fueron tomadas por nuestras compañeras Dulce Olvera, aquí Romina Gándara, también Perla Velázquez estuvo mandando material. Entonces, pues es todo parte de la cobertura que le llevamos el día martes hasta ustedes. Así es, y es muy, muy importante esto que mencionas de 1.004 feminicidios, pero que las autoridades clasificaron como feminicidios porque obviamente la cifra de mujeres asesinadas fue mucho mayor. Y a eso voy, porque eso es también parte del reportaje que presentamos ese mismo día, donde pues demostramos el total de mujeres que han sido asesinadas en los últimos 7 años, que asciende a más de 23.000, y tomamos en cuenta los 7 años porque son las cifras oficiales del secretariado cuando empiezan a desclasificar y a desglosar feminicidios con homicidios dolosos. Nosotros tomamos la suma, el total de los asesinatos de mujeres, y de ahí pues nos muestra que los casos que se clasifican como feminicidios y se empiezan a investigar o se investigan como feminicidios no supera el 27%. Del total, y obviamente es una cifra que poco a poco, si bien ha ido creciendo, por eso también se le ha criticado al presidente de que, ay, es que están creciendo los feminicidios. Realmente lo que se tiene que tomar en cuenta son los asesinatos de mujeres, y el crecimiento en las cifras de feminicidio es por muchos factores. Sí, por la violencia, pero también está por la clasificación. Porque que antes se está clasificando ahora, ¿no? Por ejemplo, en el 2015, cuando apenas se empezaba a clasificar, no todos los estados lo clasificaban, y del total de los asesinatos de mujeres tenías porcentajes del 19% nada más. Ahora, a pesar de que nos mencionan que sí se está clasificando mejor y de que ya casi todas las fiscalías están tratando de clasificarlos o investigarlos como feminicidios, la cifra del porcentaje o la proporción, mejor dicho, de casos que son clasificados clasificados como feminicidios, pues no supera el 27% del total. Pero sobre eso, precisamente, es el siguiente video que les tenemos presentado y, bueno, que les tenemos preparado y que se los vamos a presentar a continuación. México llega a otra conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con al menos 23.439 mujeres asesinadas desde el año 2015 a enero del 2022, de los cuales solo 5.597 casos son investigados como feminicidios. De acuerdo con reportes de las autoridades, al menos 5.597 feminicidios ocurrieron tan solo en los últimos 7 años. De ellos, 412 se registraron en el año 2015, 608 en 2016, 742 en 2017, 896 en 2018, 947 en 2019, 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si a los feminicidios se suman los homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres en ese mismo periodo, cifra que ascendió a los 17.842, la cifra de mujeres muertas de forma violenta en México asciende a los 23.439 casos. Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales a partir del año 2015 muestran una tendencia al alza, la investigación de los feminicidios y la clasificación de estos aún no supera el 27% del total de las víctimas. En el año 2015, por ejemplo, del total de 2.146 asesinatos, solo el 19.19% se clasificó como feminicidios. Para el año anterior, en el 2021, del total de 3.716 asesinatos de mujeres, solo el 26.07% fue investigado como feminicidio. La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia que puedan existir altos subregistros en la materia, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que eso provoca
que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida en el país. Por un lado, tenemos resistencias de la propia autoridad a acreditar el delito a pesar de que cuentan con protocolos, porque la autoridad, yo no sé ahí cómo se manejan, pero prefiere decir homicidio y no lo han dicho. Y sobre todo cuando, por ejemplo, se encuentran con casos donde no sabes quién mató, le encontraste solamente en fragmentos, y si encuentras tú unas partes del cuerpo, la autoridad tiende a decir que puede estar la delincuencia organizada, entonces ya no, y entonces lo deja así, no lo, aunque el tipo penal establezca una de las razones de género. Eso nos pasaba en Colima, donde la autoridad, la chava le habían mutilado las manos, desnuda, la habían encontrado, y la autoridad dice, es que eso no es feminicidio, esa chava vendía droga y por eso le cortaron las manos. Pero ya una afirmación sin investigación, sin nada, pero además pues tú dices, bueno, pero si esto es feminicidio, estaba desnuda, el tipo penal habla de signos de violencia sexual, estar desnuda una mujer, en la manera como la encontraron, pues de antemano eso tendría que ser investigado como feminicidio, sobre todo en un contexto de criminalidad que vive el país, más allá de la violencia cometida por familiares o conocidos. Pues ahí tenemos ese trabajo tuyo, Romis, pero también aquí una breve pausa para recomendarles todos los videos que hicieron ustedes esta semana para, pues, como especial del 8M. El lunes se presentó una entrevista con Karina Bolaños, integrante de Nos Queremos Vivas Nesa. El martes se presentó una entrevista con Verónica Cruz, directora del colectivo Las Libres. El miércoles presentamos una entrevista con Cecilia Flores, del colectivo Buscadoras de Sonora. El jueves, entrevista con la abogada del Centro Trachinolan. Y el día viernes, o sea, hoy, presentamos la entrevista con Gabriel Hernández, fundadora y directora de Casa Tochán. Así que todos estos trabajos que hicieron Dulce Olvera, Romina Gándara, Daniela Barragán y Montserrat Antunes los puede encontrar usted en el canal de Sin Embargo al Aire. Y pues bueno, ese mismo día, el martes, también hubo más información aparte del Día Internacional de la Mujer. Y una fue que ya pues se dieron las sanciones tal cual al Querétaro por la violencia del día sábado. Y es que la Federación Mexicana de Fútbol anunció que pues diversas sanciones, como que el equipo ya jugará a puerta cerrada sus partidos como local, pagará una multa de 1,5 millones de pesos y se le quitarán la afiliación a su directiva. Además, según anunció el presidente de la Federación Mexicana, John De Luisa, se vetará a la barra de los Gallos por 3 años en el estadio de su equipo y 1 en partidos como visitante. La Asamblea de Dueños de Clubes también decidió darle por perdido el partido al Querétaro, y bueno, con un marcador de 0-3 a favor del Atlas. Y finalmente la porra del Atlas también fue sancionada y será impedida para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos 6 meses, es decir, hasta el 8 de septiembre de este año. Ese día también la Fiscalía de Querétaro anunció que se habían detenido a 10 personas presuntamente implicadas en estos hechos. Así es. Y ese mismo día, Ilse, bueno, el tema de Hertz Manero seguía, obviamente le seguían preguntando al presidente. Ya esto, nos cambiamos de tema, nos vamos a pelotear un poco como con los temas principales de la semana, que fue lo de lo ocurrido en Querétaro, lo de los audios del fiscal Hertz Manero. Y en ese tema, en ese segundo tema, pues le preguntaron al presidente, y ahí en la conferencia matutina pues él aprovechó para mencionar que obviamente, para revelar que a él había llegado información de que pues sus grupos opositores estaban tratando de comprar equipo para intervenir las comunicaciones de los funcionarios y de pues integrantes de la Cuarta Transformación. Esto con la finalidad de ver qué información obtenían de estas comunicaciones para generar escándalos y con ello golpetear a su gobierno. Pero a continuación vamos a ver lo que señaló el presidente ese día. ¿Sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados? Ayer hablaba yo de abogados, de políticos corruptos, de las grandes corporaciones, de los
conservadores, mafia política. Eso siguen haciendo esa labor. Hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra de la nuestra habían comprado aparatos, y esto aprovecho para informarlo porque puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo para sacar información de los celulares. No sé, porque no tengo yo experiencia en estas cosas, en esas tecnologías, pero es sacar las memorias de los teléfonos. Pues bueno, ya llegamos al miércoles 9 de marzo y pues ahora sí es hora de pedir su like. Y bueno, el día miércoles le preparamos en Sin Embargo MX este reportaje de nuestra compañera Guadalupe Fuentes, que habla de pues los dueños de detrás de los clubes deportivos de fútbol en México. ¿Quiénes están detrás? Hay personas como Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga o Jorge Hanrón. Y bueno, además de ser parte de los hombres más ricos, pues ellos también han encontrado en el fútbol mexicano otra forma de ganarse el dinero. Ellos, junto con otros empresarios, son dueños de los 18 clubes de la Liga MX. Sin más, vamos a ver este video que nos han... bueno, creo que no lo tenemos listo, pero este video nos hablaba que la Liga de Fútbol es la que hoy está en la mira por estos hechos de violencia, pues son controlados también por los hombres más ricos del país. Y por eso también, por eso es como muy... como ridículo, porque cuando ya lo mencionábamos, de las sanciones que se le imponen al club, una vez de los hechos ocurridos el sábado, una de las principales reacciones que generó es de, o sea, es ridículo que pongas una sanción de 1,5 millones de pesos. Digo, lo decíamos en el programa de Café y Noticias, digo, a 1,5 millones a mí me caería de maravilla, a todos nos caería de maravilla, pero nosotros no somos ni Ricardo Salinas Pliego, ni Jorge Ganrón. O sea, la verdad es que es una multa... o sea, es ridícula, además, también genera, es como, ¿dónde está la responsabilidad de estas federaciones de fútbol? ¿Quién los está vigilando a ellos? ¿Quién les va a determinar, oye, tu responsabilidad de mantener todos los protocolos de seguridad, que las autoridades municipales, estatales o incluso hasta federales, si necesitas controlar trifulcas muy grandes, tener toda esta coordinación con las instituciones para evitar que lo que ocurrió el sábado escalara, porque por lo que pudimos ver en los videos, no había la seguridad necesaria y se permitió que esto escalara, que por fortuna no cobró vidas humanas, y hay una persona que seguía hasta el jueves que mencionaba, el miércoles que mencionaba el presidente, grave, en una situación grave de salud, pero no se perdieron vidas, pero pudo haber pasado, porque la verdad es que las agresiones, por lo que se veía en los videos, eran tremendas. Así es, Romina. Pues este reportaje de Guadalupe Fuentes nos habla de quiénes están, por supuesto, detrás de estos equipos de fútbol, que pues también tendrían que tener cierta responsabilidad en el caso del Atlas y Querétaro, que fueron los que estuvieron involucrados en esta riña. Le recomendamos, por supuesto, que vaya y lo vea en el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire, que lo revise ahí el reportaje. Así es, Ilse. Y bueno, pues parece que a mí me tocaron los temas de Gertz Manero. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de Gertz Manero y los audios, porque ese mismo día, el miércoles, pues el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le dio ahí una entrevista a Ciro Gómez Leyva, y ahí él señalaba y se presentaba como la víctima. Él dijo que ha sido una verdadera víctima de la extorsión mediática criminal. Esto, según dijo él, con el objetivo de lincharlo. Fue una entrevista otorgada a Grupo Fórmula, donde el funcionario se refirió a los audios que fueron filtrados durante el fin de semana y donde se le escucha criticar un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues donde podría dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán, que es la hija de su excuñada. También Gertz Manero descartó en esa entrevista renunciar
y atribuyó a extorsión mediática el trabajo de la dependencia. Pero vamos a ver a continuación el siguiente video. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que ha sido víctima de una verdadera extorsión mediática criminal con el objetivo de lincharlo. El funcionario se refirió a los audios que fueron filtrados este fin de semana y donde se le escucha criticar un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán, su excuñada. Esta mañana, entrevistado por Ciro Gómez Leiva, el funcionario descartó renunciar. «No solamente pasa por mi cabeza. Tenemos que enfrentar una realidad que está teniendo ya unas consecuencias muy desagradables. Yo pienso que estamos ante una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal porque está atentando contra los intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso y a quienes hemos no solamente de procesar, sino mantenerlos en la cárcel y que eso verdaderamente los tiene indignados y han encontrado una manera de hacer una estructura de fuerza que es una extorsión clarísima», expuso. Pues sí, ahí teníamos más información sobre este caso, pero el día miércoles también tuvimos una información muy lamentable, y es que 9 personas, 3 mujeres y 6 hombres, fueron asesinados al interior de un inmueble en el municipio de Atlixco, en Puebla. Ante estos hechos, el gobernador de ese estado, Miguel Barbosa, aseguró que la ejecución en Atlixco ocurrió entre miembros del crimen organizado, que no son poblanos. Ya un día después supimos que pues la familia que fue asesinada ahí era originaria de Veracruz. Y pues también adelantaba ese día el gobernador que pertenecen a grupos delictivos del crimen. Y el ataque directo fue por un supuesto ajuste de cuentas entre bandas criminales que operan la venta de drogas en la zona. Ocurrió alrededor de la medianoche del martes 8 de marzo, cuando se reportaron detonaciones con arma de fuego en esa localidad, y elementos de la policía municipal acudieron y ubicaron a 10 personas. De estas, pues 9 ya habían fallecido y una más se trasladó herida a un hospital, y el día jueves pues se informó también de su fallecimiento. También se informó ayer que pues se encontraron justo en esta casa, en los cateos, pues algunas sustancias, se encontraron armas, entonces poco por eso se está relacionando a un crimen entre presuntos grupos del crimen organizado. Así es, Ilse, y bueno, pues también ese mismo día, el miércoles, la Fiscalía General de Justicia de aquí en la Ciudad de México respondió, hizo público su interés de atender una denuncia pública mediática que hizo la cantante Sasha Sokol, porque el día 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ella publicó unos tweets pues en los que revela y en los que detalla que fue violentada, que ella sufrió un abuso por parte del productor Luis de Llano Macedo. Ella habla de esto que ocurrió con él hace muchos años. Mencionaba que por muchos años ella se sentía como con la culpa de lo que ocurrió, cuando realmente, pues ella, al ser una menor de edad y tener una relación con un hombre que le triplicaba la edad, pues evidentemente es una situación de abuso, y que seguía este abuso por las declaraciones que él hacía ante a diversos medios, por ejemplo en un programa que hizo con el conductor Jordi Rosado, se refirió hacia eso. Entonces, pues ante estas denuncias que hizo la cantante, la exintegrante de Timbiriche, bueno, es que la Fiscalía General de la Ciudad de México responde que tenía interés en seguir su caso, pero era necesario que ella hiciera una denuncia, la denuncia formal ante las autoridades, para poder darle cauce a pues a lo que estaba expresando y denunciando. Así es, Romina, también fue un tema que pues sonó bastante esta semana. Y ese día, el día miércoles, también el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la pausa que propuso en la relación con España es para que las empresas que aún ven a México como tierra de conquista, pues dejen de hacerlo, ¿no? Esto en el contexto de la visita del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, que pues vino esta semana, el día miércoles, y estuvo en el Senado y estuvo en la Cancillería. El ministro Álvarez fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard, y justo para reforzar las relaciones bilaterales. Sin embargo, pues en esta conferencia del día miércoles le preguntaron al presidente al respecto. Él dijo que el funcionario es bienvenido, pero que el tema de la pausa pues sigue presente. Sin más, vamos a escuchar cómo lo dijo. Mire, yo cuando hablo de pausa,
es para que políticamente se internalice una realidad. La relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país. Y aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista. Entonces, todavía tenemos diferencias con estas empresas, como es el caso de Iberdrola, una empresa que tiene que ver con la industria eléctrica. Pero eso es independiente de las relaciones de amistad. Qué bien que está aquí el canciller en nuestro país, bienvenido, ya lo dije. Y vamos a buscar restablecer por completo, por entero, las relaciones cuando se entienda de que vivimos una etapa nueva en la vida pública de México. Y bueno, pues nos vamos a jueves 10 de marzo, porque el jueves, bueno, pues seguía el tema del Club de Querétaro en la agenda, y ese día nuestros compañeros de Sin Embargo MX, en concreto nuestra compañera Guadalupe Fuentes, publicó una nota bastante interesante, Ilse, porque ella retoma la información de quiénes son los dueños o quiénes han sido los dueños que están detrás de este Club Gallos Blanco, que por cierto ha estado así como en el hilito de ser casi desafiliado. Entonces, pues ella nos habla de los dueños, que ha pasado por varios dueños desde el 2013, que han sido señalados por diversos malos manejos. En esta nota que publicó el jueves, pues nos detalla cómo en la última década el equipo ha pasado por los bolsillos de diferentes magnates vinculados con supuestos actos de corrupción, lo que ha llevado a este club, como ya se los decíamos, ante el riesgo de ser desafiliado del fútbol mexicano debido a lo que establecen los reglamentos de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero sin más, mejor vamos a ver a continuación el video que nos habla de este tema. En la última década, el equipo de fútbol Los Gallos Blancos de Querétaro, cuya directiva fue sancionada luego de las agresiones entre barras en el Estadio Corregidora, ha pasado por los bolsillos de diferentes magnates vinculados con supuestas corruptelas. Hace 9 años, el dueño del conjunto albiazul era Armando Yáñez, detenido por un fraude millonario de su empresa naviera Oceanografía a Citibanamex. Tras su escándalo, cedió el club, que fue adquirido por Olegario Vázquez Aldir, propietario de Grupo Ángeles, a pesar de que en un inicio solo era socio para que la conductora Inés Sainz comprara el equipo. En 2019 lo adquirió Jorge Hank Ron, propietario de la empresa de apuestas Caliente Sports, que patrocina a la Liga MX, a pesar de que el Código de Ética de la FIFA prohíbe que los dueños de los clubes estén relacionados con apuestas. En 2020, los Gallos Blancos pasaron al promotor deportivo Greg Taylor de Promenade, quien es señalado de supuestamente haberse beneficiado con la venta de jugadores extranjeros a sobreprecio. En vez de que el conjunto de emplumados fuera desafiliado, la directiva del club, integrada por Taylor y otros socios, fue inhabilitada por 5 años en el sector y el equipo fue regresado a Grupo Caliente. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, las responsabilidades no deben decidirse solo en una cuestión cupular que proteja siempre intereses, sino consultando a todos los involucrados. Pues ahí lo tienes, Romina, hubo bastante cobertura también al respecto esta semana en Sin Embargo MX.
Y bueno, el día de ayer, jueves, también hubo una lamentable noticia, y es que se registró un enfrentamiento allá en el municipio de San Juan Nuevo Parangaricutiro y Uruapan, en Michoacán. Este enfrentamiento, desgraciadamente, dejó al menos 4 personas fallecidas, 3 heridos y 32 presuntos delincuentes detenidos. Y bueno, allá el día de ayer, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, confirmó que los enfrentamientos ocurrieron a las 8 de la mañana, cuando un grupo de sicarios atacó el centro de ese municipio, que se rige por leyes y costumbres. Entonces, al parecer, llegaron y atacaron esa zona. Después ya los comunitarios encargados de la seguridad en esa localidad pues permitieron el acceso de la policía municipal, de la Guardia Nacional y del Ejército para intentar mantener en calma la zona. Ayer mismo se dio a conocer, Romis, estoy poniendo aquí la nota, que civiles armados asesinaron a balazos a César Arturo Valencia Caballero, el alcalde de Aguililla, en una comunidad que pues ha sido asediada por la violencia en los últimos años. Gilberto Vergara, sacerdote católico que ha luchado por la recuperación de la paz en ese municipio, confirmó que el alcalde fue asesinado alrededor de las 3:30 de la tarde cuando estaba estacionado él estaba a bordo de su camioneta y estaba a unos metros de una unidad deportiva en la zona centro del municipio. César Arturo Valencia, quien el 6 de junio del año pasado ganó la alcaldía abanderado por el Partido Verde Ecologista de México, recibió 2 impactos de bala en el pecho y uno más en el cuello, por lo que murió pues al instante ahí dentro de su automóvil. La información la fue confirmada ayer también por el gobernador de esa entidad, que dijo que se va a investigar los hechos. Así es. Y bueno, pues el mismo día de ayer nos vamos a otro tema, porque durante esta semana también se dio a conocer que un juez federal le había dado o le había concedido un amparo a este señor José Manuel del Río, que es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, muy allegado a Ricardo Monreal. Entonces, este juez federal le otorgó el amparo para dejar sin efectos, o mencionando que la vinculación a proceso que había hecho un juez local en el caso del señor Manuel del Río, que está acusado de homicidio, pues no estaba bien sustentada, y que el juez había dado argumentos que ni siquiera la fiscalía, o sea, había argumentado en su resolución aspectos y puntos que la fiscalía ni siquiera había determinado. Entonces dijo, no, esta vinculación no procedía, y en un dado caso, bueno, esto habría la posibilidad, ya nada más faltaba que la fiscalía, o falta que la fiscalía de allá de Veracruz impugne esta decisión, o en un dado caso que no la impugnara, que quedara como sentada, pues podría darle libertad al señor Juan Manuel del Río, por lo que resolvió el juez federal, que sería la segunda instancia. Con eso, pues el día de ayer, el gobernador de allá de Veracruz, Cuitláhuac García, obviamente criticó este amparo que concedieron a José Manuel del Río, y mencionó que le resultaba aberrante esta resolución del juez, puesto que dejaban sin respuesta los cuestionamientos claves del homicidio e impedía a las verdaderas víctimas, que son a los familiares y obviamente al candidato, al candidato que fue asesinado, pues a obtener justicia. Incluso por ahí mencionaba que en esta resolución había una mano negra, pues ahí mencionando las relaciones que tiene Manuel del Río con muchos senadores, y él decía, bueno, pues es una cuestión, vemos ahí mano negra, y que cómo es posible que quien tiene poder o que tiene influencias con estos senadores pues pueda evadir la justicia. Y también, pues en ese tema habló ahí habló la fiscal general del estado de Veracruz, Verónica Hernández, quien por cierto adelantaba que este caso sí lo van a impugnar, por lo que el caso va a quedar pues ya en el ramo y en la cancha del Tribunal Colegiado de Circuito. Esto lo dijo la fiscal luego de las declaraciones que dio Cuitláhuac García condenando el fallo del juez, pero mejor vamos a escuchar lo que dijo el gobernador el día de ayer. Pues pareciera que hay intereses que no quieren que se sepa la verdad ni que se le haga justicia a la verdadera víctima, que es René Tovar, a su familia y a la gente de Cazones. Es muy lamentable que la mano negra del influyentismo pervierta un proceso judicial que todo presunto responsable debe seguir en apego al derecho penal. Las perversidades jurídicas de un régimen caduco se aplicaron para el beneficio del político amigo acusado de ser cómplice de homicidio, pero que tiene el amparo del poder corruptor de la justicia.
Resulta deplorable la actitud del juez federal Jesús Arturo Cuellar Díaz, que determinó que sin importar las pruebas ni el análisis que de ellas pueda hacerse, Juan Manuel N. sea un político intocable porque tiene amigos influyentes en el Senado y a esos políticos no se les vincula a sus delitos. Ahora resulta que son impunes por el decreto del amiguismo y la corrupción que lamentablemente aún prevalece en algunos pocos jueces del Poder Judicial de la Federación. Bueno, Romina, el día de ayer también hubo una información importante y es que la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en Fast Track una iniciativa que permite que el partido y el presidente Andrés Manuel López Obrador promuevan la revocación del mandato, al haber establecido que la difusión de la consulta no es considerada propaganda gubernamental. Según este decreto que aprobaron el día de ayer, el concepto de propaganda no engloba aquella información de interés público, por lo que argumentan los diputados, los y las servidoras públicas podrían hablar de la revocación programada para el próximo 10 de abril. La iniciativa fue aprobada en lo general con 268 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, 213 en contra y 0 abstenciones de los demás partidos. Sin embargo, esta iniciativa todavía tiene que ir al Senado de la República. Así es, todavía tienen que ir al Senado, presentarse al Pleno y en votación del Senado, que es una iniciativa que, de aprobarse, pues dará pie para que los funcionarios, y sobre todo cuando hacen esta modificación en la redacción de que es propaganda y que no entraría como propaganda gubernamental, ellos ponen énfasis en que, por ejemplo, los comentarios que hagan de libres expresiones, uh-huh, o que hagas así como de lo que estamos comentando, no se cataloguen como publicidad, como propaganda gubernamental. Esto es lo que abriría la puerta para que puedan seguir, pues para que puedan difundir el tema de la revocación de mandato. Y ya nos vamos al viernes, que está como muy ligado la información que pasó hoy en la mañana, está muy ligado ya como a la segunda parte del jueves, porque el jueves, pues en la Unión Europea resolvieron, bueno, aprobaron por más de 607 votos de diputados europeos una resolución en la que condenaban a México por los ataques y los asesinatos de periodistas y de defensores de derechos humanos, por la violencia que ocurre y pues por varias consideraciones que ellos plantearon en esta resolución. El gobierno mexicano respondió a los diputados con un comunicado que es un posicionamiento en los que los llamaba borregos e injerencistas. El día de hoy, en la conferencia matutina, el presidente pues confirma y sobre todo reafirma este comunicado que él menciona, y él confirma que él lo escribió ahí en presencia de Jesús Ramírez, y vuelve a decir, bueno, sí, es que son unos borregos, ante una estrategia golpista, y pues nosotros prácticamente dijo que no nos íbamos a dejar, pero no nos vamos a extender más, mejor vamos a ver lo que dijo hoy el presidente en la conferencia matutina sobre ese tema. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco porque no se ve bien. ¿O es mi vista? Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara, conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, que es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista
del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este es el comunicado. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros. Y bueno, pues en esta respuesta también el presidente añadió que su gobierno pues no puede aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades, tanto legal y, las autoridades legal y legítimamente constituidas, y también criticó que en los gobiernos anteriores cualquiera ninguneaba el país, y sobre todo pues esa manifestación de que pues antes los eurodiputados no presentaban esos posicionamientos cuando estaba, por ejemplo, la guerra con Calderón, que fue el que la impulsó, o con los casos que pasaron con Peña Nieto. Y hablando de temas de violencia contra asesinatos de periodistas y también de defensores de derechos humanos, de defensores de los bosques, activistas de medio ambiente,
pues precisamente el día de hoy la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lamentablemente confirma el asesinato de una activista ambiental, y la verdad es que no es cualquiera activista, Ilse, porque él es José Trinidad Valdenegro, es un activista de allá en la Sierra Tarahumara, es hermano de lo que fue un gran activista y un gran defensor de los bosques, que fue Isidro Valdenegro, que fue asesinado en el 2017 en la comunidad de Coloradas de las Vírgenes. Y bueno, pues el día de hoy la Fiscalía de Chihuahua confirma que en días pasados asesinaron al hermano también allá en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Lamentable también esto que ocurrió allá en Chihuahua, Romina. Y bueno, el día de hoy también no quisimos dejar, por supuesto, un resumen de lo que lamentablemente continúa ocurriendo allá en Ucrania, y es este ataque de parte de Rusia, y le traemos el día de hoy lo más actualizado que tenemos respecto al tema. Y es que el ejército ruso amplió el día de hoy sus bombardeos más hacia el oeste de Ucrania, considerada la zona más segura en el país hasta este momento por estar lejos justo del frente. Mientras que la cifra de refugiados que tratan de salir del país no para de aumentar, cuando se cumplieron ya más de 16 días de la ofensiva rusa. Esta es la primera vez que las ciudades de Lux y Dnipro sufren ataques desde que comenzó la invasión. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, también informó hoy que la guerra en Ucrania ha provocado la huida de más de 2.5 millones de refugiados, lo que se considera el exilio que avanza más rápido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y bueno, también es muy importante informarle que el día de ayer Rusia convocó a una reunión del Consejo General del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar lo que asegura son actividades militares biológicas de Estados Unidos en territorio de Ucrania. La solicitud, dada a conocer en un tuit de su representante adjunto ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, fue efectuada después de que el gobierno estadounidense rechazara los señalamientos de Rusia de que Ucrania esté operando laboratorios químicos y biológicos con el respaldo de Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes también nuevas sanciones comerciales de su país contra Rusia como represalia de esta invasión, entre las cuales se encuentran la llamativa prohibición de importar dos de los productos rusos simbólicos, el vodka y el caviar. En concreto, Estados Unidos no permitirá la entrada por sus aduanas de vodka, diamantes, pescados y mariscos de Rusia, productos a los que Biden se refirió como distintivos de la economía de ese país. Y bueno, el conflicto continuó esta semana, Romina, continuaron creciendo pues las tensiones. También se acusaron entre ambos países, Rusia y Ucrania, de no respetar estos corredores humanitarios que se han extendido por ese país para activar armas biológicas y químicas. Justo, exactamente. Sí, porque también pues venía la acusación desde Ucrania y Estados Unidos pues contra Rusia, ¿no? Que ellos eran los que podrían tener las armas biológicas. Entonces las tensiones siguen creciendo, los corredores humanitarios al parecer no se han respetado al 100%. Vimos desgraciadamente esta semana fotografías de familias, en el caso uno de una familia que circuló mucho también en redes sociales, de una familia que intentando huir pues fue asesinada una madre y dos niños, ¿no? Entonces la situación sigue muy complicada ya, y hablar de ya 2.5 millones de personas que han tenido que salir del país. Ya para ir cerrando el viernes, Romy, también tenemos el día de hoy se llevó a cabo la toma de protesta del presidente de Chile, el nuevo presidente de Chile, el líder progresista Gabriel Boric, que bueno, se convirtió este viernes en el sexto presidente de ese país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Y este exdiputado y originario de la austral región de Magallanes, líder de las protestas estudiantiles a inicios de la década pasada y activista de movimientos sociales, Boric pues llega a al Palacio de la Moneda con 36 años y en un contexto de cambios profundos para la sociedad chilena, cristalizada en la redacción de la nueva constitución que será sometida a plebiscito este año. Exactamente, Chile va por una nueva constitución, así de ese tamaño es el reto para este nuevo presidente. Y además hoy también, de manera inédita, la médica de profesión Iskia Siches llega a la cabeza del ministro del Interior como la secretaría de gobierno de acá y seguridad pública como la primer mujer en la historia del país en ocupar ese cargo. Ella es la líder igualmente del comité político del gobierno con un gabinete compuesto mayoritariamente por mujeres. El nuevo presidente chileno dijo hoy: vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para estar a la altura de los desafíos que tenemos como país. La verdad me emociona mucho eso de Chile, siempre me emociona que Chile siempre es bien vanguardista en muchas cosas y bien revolucionario. Entonces ver ahora un líder estudiantil que pues
estuvo en todos los movimientos y ahora pues ya convertido en un presidente y ojalá vengan cosas muy buenas para ese país. Y la verdad es que no es tan sencillo porque aunque sí, como tú dices, tienen bastantes movimientos, yo ya la estoy cerrando, No, ya tienen varios movimientos, sobre todo el sector y el CDA conservador en Chile, Dios mío, son yo creo que hasta más canijos que aquí, es muy conservador, son muy cerrados, entonces la verdad es que no fue una batalla, no fue así como tan sencillo, y sobre todo para alguien que va a ser el primer presidente y el presidente más joven, imagínate ser presidente de una nación y una nación como Chile, sobre todo a los 36 años, imagínate toda la cantidad y la experiencia que va a acumular en el futuro. Entonces va a ser muy interesante ver qué ocurre en Chile pues ya en los próximos meses y en los próximos años, pero bueno, pues es qué emoción. Y mira, yo ya había cerrado mi compu, pero me acordé que no, porque estoy teniendo mi audio desde la compu, entonces espero no haberlo perdido. Fue la emoción de ya es viernes, yeah. Y pues sí, ya es viernes. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado esta noche, pues en este resumen de esta semana, que es tu... No, tú sí ciérrale, porque es como la tradición cerrarla, que no lo dejé ahí porque después dije, ay, el audio, ¿no? Pero, pues, muchas gracias por estar a todos ustedes en esta noche de viernes 11 de marzo. Muchas gracias, por supuesto, por habernos acompañado toda esta semana en la programación que tenemos de lunes a viernes aquí en Sin Embargo al Aire. Les pedimos, por favor, que nos dejen sus likes. Yo te agradezco a ti mucho, Romis, por acompañarme en estas dos emisiones de Sin Embargo Semanal. Y, por supuesto, ya te estaremos invitando en otras ocasiones. A la gente, pues, que comparta esta liga. Ya sabe que este resumen les sirve el día de hoy, pero también durante el fin de semana. Así que, pues, Romis, sin más, ya estamos terminando. Ya, es viernes, heladas. No, pero no, muchísimas gracias a ti, Ilse, de verdad, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio, por poder pues compartir contigo el dar el resumen semanal. La verdad es que siempre es un placer trabajar contigo. Entonces, yo muy, muy feliz. Y también muchísimas gracias por acompañarme también el lunes en Café y Noticias. La verdad es que, como dicen coloquialmente, tiraste muy buen paro. Ay, yo la pasé muy bien ese día en Café y Noticias. Ya después ya no me sumé más porque ya sabes que es todo un reto estar en las mañanas porque hay que estar súper temprano observando todo y ya sabes que pues en la noche acá también terminamos tarde, pero siempre un gusto también cuando me invitan a Café y Noticias. Y pues ya lo dejamos que descanse, lo dejamos que tenga un excelente fin de semana, que continúe muy bien informado con sinembargo.mx y pues acá nos vemos la siguiente semana y desde el día lunes con toda la programación de Sin Embargo al Aire. Pase excelente noche. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego.